Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis,
ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, que agradece el hombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es el hombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es el hombre en toda la tierra. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu, y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Yo soy en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría,
y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo: Así se ha escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Quiero seguir un poco en la línea que tanto ayer el Padre Juan en la misa expuso, cómo realmente las Sagradas Escrituras nos han ido preparando poco a poco sobre los grandes hechos que estamos celebrando. Las semanas pasadas vinimos preparando toda la cuaresma para poder entender un poco la Semana Santa. La Semana Santa que es la pasión, la muerte y la resurrección. Y ahora estamos iniciando una nueva etapa que es la resurrección, o sea, el tiempo pascual. El tiempo pascual. Qué pena que aquí no tenemos el cirio, porque debería estar encendido el cirio. ¿Verdad? Que es la luz pascual. Entonces, eso es lo que yo me gustaría un poco insistir en esta homilía de hoy. Mis tres puntos son los siguientes, ¿verdad? Primero, las apariciones. Fíjense cómo Jesús quiere enseñar a los apóstoles por medio de algo que todos nosotros desde niños lo aprendemos. No nos dejamos llevar por las apariencias. Queremos tocar. Queremos vivir las escenas con todo color y sabor, ¿no? Entonces, imagínense. En primer lugar, la actitud de los discípulos. Llenos de miedo. Típico de una persona ignorante, de una persona que no está preparada, etcétera. Miedo, un pavor, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, y eso es bien importante, queridos hermanos, nuestro Señor no viene a quitarnos nuestra humanidad, viene a transformarla, viene a enriquecerla. Entonces, por ello, Él es un gran pedagogo, un gran pedagogo. Como los papás, ¿no? Los pedagogos que se esconden del niño, y luego se aparecen, y les da una gran alegría. Pues sí, así fue. Así fue Jesús, desapareció y luego de repente aparece. Y los apóstoles dicen, ¿qué es esto? Entonces, esto es importante, queridos hermanos, tener la experiencia de Cristo resucitado. Y tenemos, primero, yo hice todo un elenco de las apariciones en los cuatro evangelios, y son un montón, ¿verdad? Bien interesante. Por ejemplo, pues la primera aparición fue a María Magdalena, aunque yo digo que la primera aparición fue a María, su madre. No está en el evangelio, ¿verdad? Pero era un buen hijo. Jesús no le pudo dejar a María un poco todavía con el interrogante, ¿no? Entonces, María Magdalena. Después, ayer, Emaús, ¿se acuerdan de ayer, no? ¿Y cómo lo descubrieron? Al partir el pan. Después, a los 11. Pero el Evangelio de Juan dice que estaban los 10
sin Tomás. Y a la semana siguiente, los 11 con Tomás. Y a Tomás le dice, ah, sí, tú dijiste que si no metes los dedos en el agujero de los clavos y tu mano en el costado, no creas. Venga, ven acá. Aquí tienes. Es así. Jesús es el pedagogo realmente de nuestra humanidad. Entonces, es bueno, queridos hermanos, que en este tiempo de Pascua repasemos las apariciones. ¿Qué me dice Jesús a mí? ¿Qué dudo? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Por qué no creo? ¿Por qué no admito al Jesús completo? Eso es importante. Segundo punto, es el mensaje de las apariciones. El mensaje de las apariciones es importantísimo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Proclamad vuestra experiencia con el resucitado. Por eso, ¿qué fue lo que hicieron los de Emaús ayer? Cuando descubrieron el partir del pan, volvieron, ¿no? Volvieron al cenáculo y los encontraron reunidos. Y aquellos que estaban ahí reunidos dice, es verdad. También nosotros lo hemos visto. También nosotros lo hemos visto. Entonces el mensaje de la aparición, la certeza de la resurrección. Porque aquí está el meollo, la fuente, la razón de nuestra fe. Cristo resucitó, ahí está. Entonces ese es el gran mensaje, que yo acepte que Cristo está vivo en medio de nosotros. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los tenemos como compañero. ¿Quién de nosotros? Yo, por ejemplo, sinceramente el sagrario, para mí Jesús está vivo. Y dialogo con él como si fuera con cualquiera de ustedes. Le digo, Jesús, mira, me está pasando esto, esto y esto. A ver si me ayudas, a ver si me iluminas, a ver. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No tenemos la intimidad. Y ese es el mensaje. Imagínense los apóstoles lo que habrán sentido todo el resto de su vida. Fuimos unos auténticos zoquetes, como dicen en español, por no aceptar el mensaje de Jesús. Entonces, tercer punto, la conclusión. ¿Cuál es realmente la conclusión que debemos sacar? Lo que Jesús les dice hoy a los apóstoles. Ustedes van a ser mis testigos. Vosotros sois testigos de todo esto. No podemos callarnos, queridos hermanos. Aquí está el espíritu misionero. Los misioneros no fueron ahí por todo el mundo, por ejemplo, América, hacer en Brasil, por ejemplo, los jesuitas cuando fueron con los guaraníes, no les enseñaron a cantar y a hacer guitarritas y violines y todo eso. A conocer a Jesús, a tener la experiencia de Jesús. Y eso es muy importante. Por eso a mí me encanta cómo terminó con algunos detalles la película The Mission, ¿verdad? La misión. Ahí, cómo aquel pueblo de los guaraníes se transformó cuando, infelizmente, se les quiso arrebatar lo que habían recibido de los misioneros. Pidámosle hoy, queridos hermanos, a nuestro Señor la gracia de ser conscientes de que debo ser testigo, testimonio de lo que Jesucristo, nuestro Señor, me ha transmitido y me está transmitiendo en esta Santa Pascua. Y así sea. Estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya paz, que toda
todas las cosas que creaste vuelvan a tener en este mundo amor y paz. Como el ciervo que a tus aguas va a beber, así yo beberé tu sangre. Bendice los frutos que aquí te ofrecemos, Señor, en esta que es nuestra oración. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya paz, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en este mundo amor y paz. Como el ciervo que a tus aguas va a beber, así yo beberé tu sangre. Bendice los frutos que aquí te ofrecemos, Señor, en esta que es nuestra oración. Señor, en esta que es nuestra oración. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas que te presentamos con gratitud por los nuevos bautizados y para apresurar la ayuda del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la celebración del Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para de hablar, tu voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios.
de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. Aquí para estar más cerca de mí. En la comunión tú llegas junto a mí. No hay nada imposible para ti. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Separen de ti. No existen montañas, no existen murallas que separen de ti. No existen barreras, no existen tinieblas que me separen de ti. No existen montañas, no existen murallas que me separen de ti. El incomparable, inagotable, eterno amor de Dios. Él irá a buscarme hasta encontrarme, pues Él es mi pastor. No lo merezco, no lo comprendo, y te entregas en un pan por tu inagotable, incomparable, eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Doncella, poema de amor de la creación. Caricia y morada del Señor, hija y madre consagrada de su Dios. Callada,
estrella de la noche anunció a magos y pastores dirigió. Fue María, custodia del Creador. Postrada su alma, le rinde el corazón y alaba y adora al Rey de la creación. Mi alma quiere glorificar y alegrarse en mi Dios. Quiero adorar, quiero agradar y aquí la esclava del Señor.